Decía mi eh, admirado eh, Albert Camus que. Cada artista conserva en su interior una, un manantial eh, que alimenta durante toda su vida todo lo que es y todo lo que dice. Yo no sé si eso es eh, cierto para todo el mundo, pero en cualquier caso eh, a mí me resulta seductora esa eh, imagen de un manantial eh, en nuestro interior eh, al que acudimos una vez y otra vez en busca de, de... agua fresca para, para fertilizar. Eh el trabajo creativo, el esfuerzo creativo, no solamente de, de nuestra obra, sino también de nuestra, de nuestra vida. Y si tuviera que representarme cómo es ese, ese agua para mí, yo diría que está compuesta de dos elementos fundamentales. La curiosidad o una curiosidad insaciable por dos cosas, la condición de sujeto y la, eh, el esplendor eh, expresivo de, de la primera vez, de las primeras veces eh, que, suceden, eh, que suceden las cosas quizá eso pueden tener en común todos mis libros que son un territorio donde se expresa un, un antifatalismo, un, un antideterminismo, eh, la idea y la convicción de que sean cuales sean las condiciones de partida eh, sean cuales sean las circunstancias en las que nos encontremos, sean cuales sean las heridas que nos han eh, causado, eh, los seres humanos tenemos la capacidad de darles la vuelta, de minimizar las cicatrices, de desafiar eh, las huellas, es decir, de proponernos por delante un futuro de primeras veces donde todas las posibilidades de la libertad, del entendimiento, de la felicidad son aún eh, posibles eh, o son realizables. Decía un poeta que la lectura era el arte de la réplica. Eh, yo creo que la escritura es también el arte de la réplica y sobre todo que el ser humano es un arte de la réplica capaz de decir no cuando el sí eh, se vuelve inaceptable o capaz de poner un sí cuando como ahora eh, todo invita a la renuncia o a la negatividad o a la, eh, a la negación. Y cuando pienso en esas dos cosas juntas, en la condición de sujeto y en la eh, primera vez, cuando pienso en ellas de una manera radical o extrema, eh, acudo del modo más eh, natural a nuestros antepasados, a aquellos eh, hombres eh, y mujeres eh, que vivían en las cavernas, colocados del modo más absoluto eh, en lo uno y en lo otro, eh, en la primera vez de su, de su condición de, de sujetos. Y aquellos seres que se encontraron de repente solos, humanos eh, y solos, quiero decir, sin nada antes, sin nada eh, por detrás eh, donde apoyarse, y, y en cambio con todo por delante, con todo por pensar, con todo eh, eh, por enunciar eh, por delante, hicieron cosas como estas. En aquel entorno de un rigor inimaginable para, para nosotros hoy, con un cielo o una tierra que eran abrumadores, porque era, estaban por primera vez en, en la conciencia, eh, con el vértigo colosal de nuevas interrogaciones y, por lo tanto, de nuevas palabras, de la necesidad de nuevas palabras como mortalidad o soledad o eh, amor eh, u horizonte. ¿Cómo sería eh, por primera vez pasar de, de ver simplemente una raya eh, allá a lo lejos? Eh, ...a ver el concepto de horizonte... ...en fin... Eh, ...en el comienzo de todo... ...al mismo tiempo... ...que iniciaban, que echaban a eh, andar... ...su condición de, de sujetos... ...su conciencia... ...hacían estas, eh, estas eh, pinturas... ...su humanidad y su arte estaban juntos... Eh, ...vivían juntos trenzados... Eh, en, la misma, eh, ...en la misma cueva... ...como si yo hubieran comprendido que no es posible, que no sería posible, que no iba a ser posible eh, la una, la humanidad, sin lo otro, eh, el arte. Estas pinturas me producen a mí una eh, emoción eh, muy, eh, muy intensa. Veo en ellas una formidable réplica, ¿no? la manera en que aquella gente tenía de crecer, de salir de los determinismos de una vida eh, animal, de pensar que aquel entorno en el que estaban no tenían solo que padecerlo, sino que eh, podían eh, intervenir en él, eh, tutearlo. Y así eh, los bisontes o los, los eh, caballos que eh, fuera andaban por el suelo, ellos los ponían en el cielo, eh, en el cielo de la cueva, como para darle levedad, eh, vuelo. A la, gravedad de, a la gravedad de sus vidas. Y fuera estaba la muerte, pero ellos ya eh, albergaban en su interior eh, la ambición y la imaginación de la inmortalidad y por eso eh, pintaban con pinturas, con colores que también eh, tuvieron que, que inventar. Es decir, que a medida que aprendían la realidad, eh, se iban concediendo la posibilidad de otra cosa de un segundo nivel o de un nivel trascendido eh, de esa realidad. Y a mí, desde luego, eso me vale como definición de cultura, que es para mí eh, algo lo que nos provoca una chispa, una revelación de sentido, pero que inmediatamente eh, pone esa chispa y esa revelación eh, en un movimiento de contraste, eh, en una tensión eh, crítica, eh, interrogativa, es decir, eh, polifónica. Y bueno, podríamos pensar o podría pensarse que con estos comienzos eh, la cultura, después de miles de años, tendría que tener entre nosotros eh, un lugar eh, de absoluto eh, privilegio, de absoluta eh, consideración. Jugar, como por utilizar una eh, imagen eh, popular, en la primera división o en la división de honor de nuestras preocupaciones, de nuestras dedicaciones, de nuestras devociones. Y yo creo que no hay que insistir en que esto no es eh, en absoluto así, que como mucho con suerte la eh, cultura eh, avanza eh, por, el, eh, por el arcén. O por decirlo de un modo más coloquial, que la cultura se ha convertido en el último mono, lo que creo que resulta de una ironía bastante elocuente, sobre todo cuando tenemos en cuenta eh, a estos... Eh, eh, antepasados nuestros a estos admirables eh, habitantes de, de las cavernas. La cultura es eh, hoy lo primero que se recorta, eh, lo primero que, que se descarta, eh, lo primero que de alguna manera se, se rebaja eh, precisamente para poder talar. Y yo creo que no solamente me parece inaceptable, sino además de una temeridad social eh, absoluta como una manera de, de desandar, de ir hacia atrás en ese eh, eh, avance de humanidad que empezó en Altamira, en lugares como Altamira, por ejemplo, eh, desandar ese camino de humanidad con las consecuencias que eh, nos, podemos, eh, nos podemos imaginar. Y sin embargo, mirar ahora mismo eh, a la cultura, al mundo de la cultura, es necesariamente, eh, lamentablemente, constatar eh, fragilidades, vulnerabilidades, eh, amenazas, desconsideraciones, cuando no eh, desprecios. Algunas son más o menos eh, las mismas en todas eh, partes, otras son más específicas de, eh, o se expresan con mayor rotundidad en unas sociedades eh, que en otras. Muy brevemente se pueden resumir, yo creo que en primer lugar la amenaza de la confusión de la cultura con el, el entretenimiento, con el pasatiempo, con una actividad de ocio para, eh, para eh, distraer. Eh, es una amenaza gravísima, ¿no? como, como un virus de esos que desconfiguran o que desvirtúan todo el, eh, todo el disco duro, porque la cultura no es, eh, es todo lo contrario de eso, entiendo. No es lo que nos distrae, no es lo que nos adormece, sino lo que nos despierta, no es lo que nos distrae, eh, sino lo que concentra eh, la atención o nos devuelve la, eh, la mirada, no es lo que invita al conformismo o a la resignación, sino todo lo contrario, lo que enciende las alertas y promueve la, la alternativa y la, la contestación crítica. Eh, por decirlo eh, de una manera más rotunda, no es una actividad de tiempo libre sino lo que contribuye a hacernos eh, libres todo el tiempo. evidentemente otra de las amenazas es la mercantilización de lo cultural eh, y hoy se habla sin pudor de industrias o de productos o incluso de consumo eh, cultural alentando la confusión entre el valor social de la cultura y el precio de mercado que pueden eh, obtener algunas de sus eh, manifestaciones. Y yo, obviamente, los promotores de esa mercantilización tienden a, eh, a primar eh, lo más vendible, digamos, esa cultura que entretiene, eh, a multiplicarla, a clonarla, a difundirla hasta, hasta el empacho y por las mismas a invisibilizar lo otro, a esa cultura que llamaríamos cafeína, que es la que, eh, que, es la que despierta. Estos dos aspectos, el de la mercantilización y el de la confusión de la cultura o la reducción de la cultura al entretenimiento, eh, están, como decía antes, globalizados, aunque puedan tener más o menos gravedad o impactar con más o menos gravedad en unos lugares y en otros. Pero hay algunos otros eh, aspectos que eh, nos afectan de una manera particular, que afectan de manera particular a nuestro país y que creo que fragiliza y, eh, y vulnerabiliza la agilidad eh, y, el, y la capacidad eh, y la actividad eh, culturales. Y es eh, la dependencia que entre nosotros tiene la cultura de la política. En nuestro país las decisiones culturales eh, no las toman los profesionales eh, de la cultura. Las decisiones culturales eh, las toman mayormente o están mayormente en manos de funcionarios y de eh, políticos, lo que eh, me parece extremadamente serio, porque decidir en cultura es preferir, decir esto sí y esto eh, no, eh, lo que creo que nos obliga a considerar las zonas de peligro que eso puede eh, entrañar para la libertad, para la pluralidad, para el dinamismo eh, creativo, eh, artístico, cultural, eh, etc. Y es particularmente serio en nuestro país porque además hay otra dependencia eh, extrema de la cultura. La cultura está eh, supeditada, extremadamente supeditada eh, al dinero público. Entonces, dependencia de la decisión cultural más dependencia del dinero público, hace que en estos momentos nos encontremos en donde estamos, que veamos a nuestro alrededor desequilibrios, descartes, recortes, cierres. Es decir, que infinidad de manifestaciones culturales dejan de existir, dejan de circular en la sociedad con su cargamento de interrogaciones críticas. De ideas fértiles, de propuestas estimulantemente alternativas. Frente a eso, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Decía eh, antes que me parece que el ser humano es un arte de la réplica. Pues, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Decirse, si otros no lo hacen, hagámoslo nosotros. Eh, si no hay dinero público, eh, pongámoslo nosotros de nuestro bolsillo, exploremos las nuevas. <laughs> Eh, posibilidades o las posibilidades de las nuevas formas de mecenado. Y vemos cómo empiezan a surgir eh, en distintos lugares grupos de personas que se juntan para que pueda existir lo que de otra manera no existiría, para que pasen cosas de cultura que de otro modo no pasarían, para que hable lo que eh, de lo contrario eh, permanecería eh, en silencio o silenciado. En otras culturas con más tradición o con menos, eh, menos acostumbradas a la dependencia de lo público, estas eh, iniciativas tienen más eh, arraigo y adaptan hoy eh, formas muy dinámicas como el crowdfunding. Eh, un grupo grande de personas, una multitud, se eh, junta eh, o consigue eh, con pequeñas eh, aportaciones eh, de, de muchos. Eh, producir eh, discos, películas, eh, sacar adelante proyectos. Entre nosotros eh, también empiezan a, a cuajar. En cualquier caso yo mmm, prefiero el concepto o por lo menos la denominación de eh, mecenazgo, de micromecenazgo, de neomecenazgo, eh, por varias eh, razones. Eh, primero porque inscribe esa iniciativa. Eh, en una tradición, eh, en una historia que ha atravesado eh, los eh, milenios. Eh, también porque, frente al crowdfunding que remite inmediatamente a la cuestión material, a los fondos, eh, mecenazgo se centra en el sujeto, subraya la importancia de la persona, es decir, nos dice enseguida que se trata de una cuestión de actitud, una actitud que consiste en reconocer el valor de la cultura y en interesarse y en corresponsabilizarse por la suerte que pueda correr en el seno de una sociedad, por la suerte que puedan correr las manifestaciones eh, artísticas, eh, literarias, eh, etc. Y además, al no poner el énfasis en los fondos, en los aspectos materiales, la palabra neomecenazgo o micromecenazgo representa eh, para mí algo eh, también fundamental eh, y que es fundamental entre nosotros. Indica que no se trata solo de dinero, que no se trata solo eh, de fondos, eh, sino de recuperar para la ciudadanía y para los profesionales de la, de la cultura eh, la decisión cultural, es decir, de ponerle una réplica o de proponerle una alternativa a esa dependencia que la cultura tiene entre nosotros de la política. Creo que ese es el debate fundamental y la oportunidad más estimulante de los, de los nuevos eh, mecenados. Porque no se trata de que los ciudadanos se conviertan en, simplemente en una fuente eh, adicional de, eh, de ingresos y que con eso se permita además que el dinero público, que es el dinero de todos, se vaya desentendiendo o desviando de la cuestión cultural, como si los, eh, si los dirigentes políticos pudieran decir, bueno, ya que ya que otros ponen dinero privado, eh, podemos destinar nosotros el dinero público, el dinero común, a otras cosas. No se trata eh, en absoluto eh, de eso, sino de intervenir eh, desde la ciudadanía en la eh, actividad cultural para introducir ese monólogo, que es hoy la relación política-cultura, introducir en ese eh, monólogo más voces, con el objetivo de refundar. De reorientar las políticas culturales, de mantenerlas en una dinámica de contraste, en una dinámica de debate que eh, permita eh, fortalecerlas frente a esas eh, amenazas eh, de las que hablaba eh, hace un momento. El micromecenazgo, pues, como una manera de eh, sumar no solo fondos, sino criterios, propuestas, decisiones profesionales, eh, convicciones eh, ciudadanas eh, a la cultura. Y con ese impulso, eh, con ese espíritu, impulsamos en 2010 eh, el proyecto eh, Cultura a mano. Eh, lo impulsamos eh, precisamente para eso, para introducir, insisto, en ese monólogo eh, una polifonía, eh, produciendo mmm, con pequeñas aportaciones eh, de muchos proyectos eh, y debates eh, culturales, eh, haciendo cultura, a veces en colaboración con las instituciones, pero también eh, con independencia de lo público. ¿Y por qué cultura mano? Para representar que la cultura es una gestualidad cotidiana, es una convivencia cotidiana, es algo que se toca eh, a diario eh, y que está en nuestras eh, manos, eh, es decir, que podemos eh, hacer algo con ella y por lo tanto podemos hacer algo eh, por ella eh, desde nuestra condición de sujetos eh, responsables, como nuestros admirables antepasados eh, de las cavernas. Voy a volver a. A poner las eh, pinturas de Altamira para terminar. Eh, y les voy a proponer que sobre esas pinturas eh, vayamos viendo, como con subtítulos, eh, las primeras frases de eh, El hombre rebelde de eh, Albert Camus. Eh, he empezado con él y quisiera terminar con él. Camus dice que es un ser humano rebelde: es alguien eh, que dice no. Pero si rechaza, no por ello renuncia. Es entonces alguien que dice sí desde el primer movimiento. Yo estoy de acuerdo con Camille. Creo que decir no no basta. Que cuando se dice no hay que proponer eh, algo eh, a cambio. Una cultura de primera mano. Muchas gracias.